Chicos, bienvenidos al modo carrera con la selección inglesa. Hoy toca mundial, hoy nos apartamos de esa mala dinámica con el United, que bueno, al final, oye, al final levantamos un poquito la situación, ¿eh? Conseguimos una buena racha al final, ¿eh? Ojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 victorias consecutivas, ¿eh? Ojo, que al final hicimos 10 victorias seguidas, ¿eh? No está ni tan mal. No está ni tan mal, es verdad que antes de eso pues fue un poco un drama, pero bueno, 10 victorias consecutivas en ese tramo final de la temporada, que son las que nos han permitido seguir una segunda temporada. Si no, me habrían echado. Chicos, vamos a no perder mucho el tiempo, que ya el Mundial con el Madrid se me hizo muy largo. Vamos a ver los grupos y empezamos ya aquí a darle, porque si no, no me voy a enrollar, tío. No me voy a enrollar, que se hace muy largo. Vale, grupo A, Francia, Austria, Gales, Nueva Zelanda. Pues entiendo que Francia... Joder, vaya grupito. Austria, a lo mejor, supongo. En el grupo B, que es el nuestro, Inglaterra, Escocia, Canadá y República de Irlanda. Es un grupo fácil, nos vamos a clasificar seguro. Y acompañando, pues es que puede ser cualquiera también. También es un grupo muy flojito. Quizá Escocia. Quizá. Grupo C para España, República Checa, Rusia y Australia. Aquí España. Y vamos a confiar en la Rusia de Golovin, ¿por qué no? Venga, grupo de Argentina, Países Bajos, Grecia, Rumanía. Argentina y Países Bajos, aquí me parece muy claro. Grupo E, Bélgica, Polonia, Hungría y Estados Unidos. Creo que Bélgica y Polonia. Grupo F para Portugal, Noruega, México y Suecia. Creo que Portugal y México. Grupo G para Alemania, Italia, China e Islandia. Alemania e Italia, claro, claramente. Y el último, el grupo H, Brasil, Dinamarca, Irlanda del Norte y Finlandia. Pues la selección brasileña entrará. Y me voy a creer a Dinamarca, sí. Oye, me faltan sudamericanas, ¿no? ¿Está Brasil? No me faltan... ¿No faltan sudamericanas? ¿Está Brasil? ¿Está Argentina? ¿Y ya? No está Chile, no está Colombia, no está Ecuador, no está Venezuela, no está Uruguay. No hay sudamericanas, tío, solo están Brasil y Argentina. Este mundial es que no tiene mucho sentido, ¿vale? Porque este mundial... Para este mundial no se juega fase de clasificación. Vale, para este Mundial de 2022, dentro del modo carrera, no se juega una fase de clasificación. Para lo siguiente, sí. Entonces aquí, creo que el juego coge y mete a los que le da la gana, ¿eh? Me da a mí que sí, me da a mí que eso es lo que ocurre. Bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Comenzamos contra Canadá, como ya sabéis, todos los partidos en simulación visual. Y vamos a comenzar ya de ya, el 11. Pues es el que tuvimos en el último parón de selecciones, la verdad, no hemos hecho ningún cambio. Creo que esto es lo mejor que tenemos en Inglaterra, y de lejos. La única discusión que puede haber, Maguire, titular, no titular, bueno, estudiar esa posibilidad. Pero más allá de eso, Alexander-Arnold como centrocampista es de lo mejor que hay en la plantilla. Henderson, pues es que también lo es. Sancho va a jugar en la media punta para poder meter todo el talento que tenemos arriba, con Sterling, con Rashford, con Kane. Sobre el lateral izquierdo, Joe Gómez, Wan-Bissaka, Pope en portería. La verdad es que me parece bastante claro. Mira, de hecho, Pope incluso... Mira, Dean Henderson, tío. Dean Henderson llega a 83 en media, titular. Y ya está, no hay discusión. Estaba en 82, por eso no lo había puesto todavía. Y después, bueno, tenemos calidad, ¿eh? Tenemos calidad. Mason Mount, Foden. Está Jack Grealish, que puede jugar a la media punta. Mason Greenwood. Vardy arriba para meter velocidad. Velocidad que no tiene Harry Kane, por ejemplo. Creo que tenemos una gran selección y que podemos competir realmente bien. Yo creo que unas semifinales... También depende mucho de los enfrentamientos, pero yo creo que unas semifinales podría estar bastante bien con esta selección inglesa. De momento tenemos 3 partidos en la fase de grupos, a priori fáciles. Y nada, comenzamos contra Canadá, chicos. Inglaterra-Canadá, primer partido de esta fase de grupos del Mundial. ¡Qué buena esta! ¡Qué buena esta! Ahí la dejada de Kane para Sancho, y en el primero. ¡Qué buena otra vez aquí, Kane! Otra vez repartiendo goles. Rashford ahora. A trick de asistencia de Harry Kane, tío. Otro gol de Jadon Sancho. Pues chicos, 3-0 al descanso. Nah, Canadá no tiene nada que hacer, tío. Si es que están fallando. Ellos están intentando dar pases y la están tirando fuera. No son ni capaces de hacer eso. ¡Oh! Se tira al palo de Sancho, fortísimo. Kane marcó después de su hat-trick de asistencias. A ver, no hay que venirse muy arriba, porque es Canadá. Pero ha sido un gran partido. Hemos ganado 4-0, Kane ha dado 3 asistencias, ha marcado un gol. Hemos empezado muy bien. Hemos empezado muy bien. Y como teníamos que empezar, goleando y demostrando que, oye, estamos aquí, somos candidatos, ¿eh? Tenemos una gran selección y somos candidatos. Vale, importante ganar este partido contra Canadá y el siguiente.
Porque si llegamos con 6 puntos a la última jornada, es probable que ya estemos clasificados. Y eso nos permitiría hacer rotaciones en la última jornada para que lleguen frescos, fresquísimos, a octavos. A octavos, joder, a las eliminatorias. Que no me venía. Wan-Bissaka, cambia de posición, me cambia de posición. Y todos contentos aquí con Aaron Wan-Bissaka, lateral de nuestro Manchester United y de nuestra selección inglesa. A ver, tenemos 3. Irlanda y Escocia han empatado. Canadá suma 0, evidentemente. Si ganamos ahora a Irlanda, Irlanda se quedará con 1. Si Escocia y Canadá empatan, yo seré primero, pase lo que pase. Si Escocia gana, nos la jugaremos en la última jornada contra Escocia. Básicamente, y si gana Canadá, también seré primero. Lo único que no nos vale es que gane Escocia. Así que, bueno, no está en mi mano, pero ojalá no gane Escocia. Y así llegamos a la última jornada ya clasificados como primeros y con posibilidad de cambiar a todo el equipo. De momento, esto ha funcionado. Ha ido muy bien. Repetimos. Irlanda-Inglaterra. Segundo partido. ¡Wow! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Se ha quedado Sancho solo y ha tardado la vida en tirar. Al palo Henderson. Bueno. ¡Qué buena jugada! Rashford ganando la línea de fondo. El paso atrás para Henderson. Marca el primero. Anda. No me esperaba yo esto. Le han ganado la espalda a Wan-Bissaka y ha marcado Cullen. Al descanso, empate a uno. La verdad es que ha tenido suerte de Irlanda. Hay que decirlo. Venga, esta es buena. Vamos, ahí está el gol de Raheem Sterling. Que se estrena. Venga, esta sí es buena. Joder, y por fin marcamos el tercero porque estábamos llegando. Vamos, ahí en el descuento, por fin. Marcamos otro gol más, tío. Otro gol de Vardy que ha hecho un doblete saliendo desde el banquillo. Gran partido del suyo. Y joder, qué equipo tenemos, joder, es que hago cambios y seguimos teniendo jugadores de muchísima calidad. Mount, Foden, Vardy. En el partido anterior no salió Vardy, salió también Grealish. 13 tiros y 8 oportunidades. Iba a decir, es que hemos podido meter 7 goles. No, es que sí, incluso 8. Incluso 8, que son las oportunidades que aquí nos dice el juego que hemos tenido. 1-4 ganamos a Irlanda, 4-0 a Canadá. De momento, un gran balance. Un tiro en contra en los dos partidos, creo, ¿no? Porque Canadá... Bueno, Canadá no sé si ha tirado, pero Irlanda solo tiró una vez y ha marcado gol. Y por desgracia ha ganado Escocia, así que nos la jugamos con Escocia. A ver, me vale un empate. Joder, y es Escocia. Incluso con los suplentes deberíamos ganar a Escocia. Así que voy a cambiar al equipo entero. Porque lo que nos estamos jugando realmente es pasar primeros o segundos. Que igual, dependiendo del rival, nos conviene hasta ser segundos, ¿eh? No lo sé, vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Quién hay en ese grupo A? ¿Quién nos puede joder del grupo A? Pues espérate que Francia igual es segunda, ¿sabes? Queda una jornada y Francia se enfrenta a Austria, precisamente. Pero le tiene un 3 en diferencia de goles... un más 3 en diferencia de goles para Austria, ¿eh? Que puede que aunque gane Francia, quede Austria por delante. Uf. Pues igual me conviene hasta ser segundo, ¿eh? Igual me conviene dejarme ganar contra Escocia. Uf. No sé yo, ¿eh? No sé yo cómo está el tema, ¿eh? No sé yo cómo está el tema. Bueno, 300 millones aquí en beneficios parece que tenemos. Muy bien, me alegro. Conseguimos un objetivo y me baja la valoración de manager. Maravilloso, me encanta este juego. Y nada, pues vamos a cambiar el equipo. Nick Pope en portería, Stones, Tarkowski, Chilwell Walker. Vamos a ver. Como interiores van a tener que jugar jugadores muy ofensivos, ¿eh? O al menos un jugador muy ofensivo. Vamos a poner a Mason Mount. Mason Mount por un lado, con Declan Rice en el otro. Grealish en la izquierda. Foden en la media punta. Sí, Foden en la media punta, Greenwood en la derecha y Vardy de delantero. Foden lo había sacado en la banda hasta ahora, pero... Bueno, para cambiar el once entero necesito hacer esto. Y voy a cambiar el once entero, básicamente, porque estamos clasificados. Estamos clasificados y después el partido va a estar muy cerca. Estoy seguro de que hay varios jugadores que no tienen buena resistencia. Mira, yo Gómez 67 de resistencia. Hay jugadores que van así regular de resistencia, así que no pasa nada. Oye, hacemos estos cambios, descansan todos y deberíamos ganar a Escocia igualmente con este 11. Y lateral a Escocia. 11 bastante ofensivo, ¿eh? Mason Mount interior, madre mía. ¡Vamos! ¡Buena! Y la aguantada de Foden esperando a Mason Mount, que marca el primero. Ha entrado, balón a... El centro de Mason Mount creo que ha sido el disparo de Vardy. No sé si ha tocado el defensa, el portero o algo ha pasado ahí.
Nada, 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 nos estamos paseando. Gol de Foden. Otro gol más antes de acabar la primera parte. 4-0, marca Mason Greenwood. ¿Qué fase de grupos estamos haciendo? Impecable. Increíble, llevamos ya 12 goles y te queda todavía la segunda parte entera. Pff. 5-0, doblete de Mason Greenwood. Qué bien, Greenwood. ¡Hala, Greenwood! ¡Hala, hala, Greenwood! Y yo no le había dado un minuto hasta ahora. ¡Hat-trick! Joder, al palo le he pegado la falta, tío. ¡Qué pena! Pues nada, la continuación de la jugada esta de la falta que he pegado al palo ha marcado a Alexander Arnold el 7-0. Es que no sé si reír o llorar. Le acabamos de marcar el 8-0 a Escocia. Otro gol de Alexander Arnold. Es que os diría que incluso me da pena Escocia. Le acabamos de meter un 8-0 a Escocia en un mundial. 8-0. 2 de Alexander Arnold, 3 de Greenwood, 1 de Foden, otro de Vardy y 1 de Mason Mount. Wow. 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 Escocia ha tirado 4 veces, por cierto, pero ha generado 0 oportunidades de gol. Hostias. Hostias, es que se van calentitos, eh. Oh, es que se van calentitos. Hemos hecho una fase de grupos para meter miedo a cualquier selección, eh. A cualquier selección. Le metemos miedo a cualquier selección con esta fase de grupos que hemos hecho, marcando. Pues han sido. ¿Cuántos goles han sido? Han sido 16 goles. 16 goles en 3 partidos. 16 goles en 3 partidos. Madre de Dios. Madre de Dios. Somos una máquina de matar, ¿eh? Esta selección inglesa que hemos formado es una máquina de matar. Bueno, chicos, pues 16 goles. Y a por la segunda fase. La segunda fase, bueno, ya sabemos quién es nuestro rival. Y va a ser Francia, tío. Va a ser Francia. ¿A quién le importa ahora la Conference League? Por cierto, Conference League, en la final de la Conference League en Mónaco. Y nosotros ganando la Europa League, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, pero en serio, que es una broma esto. ¿Es una broma esto o qué? Es una broma, tío. Es una broma, tío. Francia ha sido segunda, tío. Pues nada, pues hemos hecho una fase de grupos absolutamente increíble. Pero ya veremos qué pasa en octavos, chicos. Hacemos aquí un cortecito. Porque ya sabéis que ahora, bueno, entre que cambia de temporada, que no sé qué, no sé cuánto. Hacemos un cortecito y volvemos con los octavos de final. Veremos qué más equipo se clasifica. Pero bueno, de momento nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar a Francia. Duro, duro. Ya hemos hecho el cambio de temporada. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha clasificado? ¿A qué le he dado? No, 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 no quiero cambiar a la Premier, por favor. ¿A qué le he dado? Vamos a ver quién se ha clasificado. Bueno, el primer grupo ya lo hemos visto. Austria y Francia. Francia es nuestro rival. Austria se enfrentará a Escocia. Por aquí en el grupo C, Australia y España. Rusia, última posición. Madre mía, qué gafe le he metido a Rusia, ¿no? Increíble. Argentina y Países Bajos en el grupo D. Polonia y Estados Unidos. Bélgica fuera. Pues mira, pues casi que mejor. Casi que mejor porque Polonia y Estados Unidos me parecen peores selecciones. Bastante peores. Grupo F con Suecia y Portugal. México queda fuera. También Noruega. En el G se clasifican Italia y Alemania, vale, aquí era claro. Y en el H, Brasil e Irlanda del Norte, Dinamarca fuera. Golpe duro a la selección danesa. Bueno, pues eso es lo que. Eso es lo que nos ha dejado la fase de grupos. En octavos, pues no sé por qué me he salido. Porque con lo que tarda esto en cargar ahora, madre mía. Bueno, Inglaterra-Francia. Vamos a confiar en que podemos eliminar a Francia, aunque va a ser una. Casi una final anticipada esto, eh. Casi una final anticipada de este partido. Después Argentina-España. Bueno, espérate. Ah, que ya han empezado. Vale, Escocia ha ganado a Austria. No habría apostado por la victoria de Escocia. Y menos después de meterle 8. Joder, ha ganado Escocia a Austria. Pues mira, Escocia en cuartos, increíble. Escocia en cuartos de un mundial. Bueno, es que es increíble que un gasto de Escocia se esté jugando en unos octavos de un mundial. Las cosas del FIFA. Y de que haya 20 selecciones europeas. Bueno, Países Bajos ha ganado Australia, yo creo que era evidente. Polonia, Portugal, Italia, Irlanda del Norte, Italia.
Aquí habría acertado el de Holanda, el de Austria no habría acertado. Por aquí, creo que vamos a clasificarnos por delante de Francia. Una Argentina-España. Cuidado ahí, Españita, vamos a apostar por Españita, ¿eh? Cuidado, Españita. Suecia, Estados Unidos, Suecia y Brasil-Alemania. El remember del 7-1, ¿eh? Pues mira, fíjate tú que voy a ir con Brasil, ¿eh? Fíjate tú que creo que se va a meter Brasil. Ya veremos qué pasa en esos octavos. De momento nosotros vamos a los nuestros, que son contra Francia. Joder, es que es una final anticipada, ¿eh? Es que igual caemos en octavos porque me ha tocado Francia. Puede pasar. Nosotros con Francia llegamos a la final, perdimos la final contra Portugal. De aquella manera, mejor no rememorarlo. Y ahora, después de una fase de grupos casi inmejorable. No, es que sin el casi, es que es inmejorable. Es una fase de grupos inmejorable. 16 goles hemos marcado. No vamos a hacer una fase de grupos así en un mundial nunca jamás. Olvidaos. Pues después de esta fase de grupos, nos podemos ir a casita en octavos. Espero que no. Veo que Francia lleva un 11 un poquito raro. Mañán en portería, no juega Lloris. Rosier en el lateral derecho, no sé quién es Rosier. Kimpembe, Koundé, bien podrían estar cambiados de lados. No juega Varane. No me extraña, ha tenido una temporada lamentable. En el lateral izquierdo, no sé si será Lucas o Teo, diría que es Teo. Kanté, Pogba, Nkunku. Nkunku. Bueno. Y arriba, Benzema de extremo izquierdo, Mbappé de segundo delantero y Dembélé de extremo derecho. Cosas un poco raras las que plantea Francia. Pero nosotros, con nuestro equipo, que ha hecho una fase de grupos increíble, se me ha olvidado poner el gringo del banquillo. No será porque no tenga jugadores de calidad. Inglaterra, Francia, octavos de final del Mundial. Espero no irme a casa. Esto es bueno, claro que sí. Esa combinación que ha acabado con Jordan Henderson en el área marcando el primero. Nos vamos al descanso, chicos, con 1-0 en el marcador y con un dominio que me gusta, un dominio que creo que nos va a llevar a eliminar a Francia. De momento, superiores. Y tenemos que conseguir el segundo. El segundo sería muy clave para acercarnos más a los cuartos. ¡Ojo que esto es fuera! ¡Ojo que esto es fuera! ¡Trento al palo! ¡Qué bien! Esa pared de Trent con Mason Mount, que marca el 2-0 a minuto 89 de partido. Mucho ha tardado en llegar el segundo gol, porque ocasiones ha habido, ¿eh? Si Francia nos ha llevado 4 goles, es porque Maignan ha salvado, porque hemos tirado una al palo. Pero el partido era para golear a Francia. De hecho, ahora veremos los datos. A ver si sacamos este balón. ¡Sácalo ya! ¡Que estamos fuera de tiempo, seguro! Si Francia nos ha llevado 4 goles, es porque entre portero Maignan y el palo se lo ha salvado. Básicamente. Porque el partido era para golear a Francia. ¿Qué partido hemos hecho? ¿Y qué resultado tan corto? Es que se me queda corto el resultado. Hemos sido muy superiores. Y somos justos cuarto finalistas. Nos cargamos a Francia. Una de las favoritas, una de las mejores selecciones que hay. Que también hay que decir, ha hecho una cosa rara poniendo a Benzema de extremo y a Mbappé de delantero. Pero eso no quita, que sea Francia. Vale, no quita que sea Francia, también le faltaba Varane por ahí. No estaba jugando Lloris, pero vamos, Maignan ha salvado todo lo que ha podido y más. Y chicos, estamos en cuartos. Estamos en cuartos cargándonos a una de las favoritas, que era Francia. Empezamos a ser muy candidatos. Bueno, y el juego se ha propuesto contradecirme en todo lo que yo creo que va a pasar. Porque Polonia se ha cargado a Portugal e Irlanda del Norte le ha metido 4 a Italia. ¿Qué tipo de broma es esta? ¿Qué tipo de broma es esta? Bueno, no sé. España ha ganado a Argentina y en principio nos enfrentaremos a España en cuartos. Por aquí va a ser un Escocia-Países Bajos y un Polonia-Irlanda del Norte. ¿Qué tipo de mundial es este? Va a haber unas semifinales en las que va a haber un equipo entre Polonia e Irlanda del Norte. No entiendo nada. Después por aquí Suecia-Estados Unidos, Brasil-Alemania todavía quedan pendientes de jugarse. Pues nada, estamos en cuartos. Estamos en cuartos, estamos a 3 partidos de campeones del mundo. No está tan mal, ¿no? No está tan mal. Creo que España va a ser un rival duro. Y creo que... Es que Francia no ha hecho casi nada, Francia. Pensaba que iba a ser una final anticipada. Es que Francia no ha hecho casi nada. Creo que la final anticipada va a ser... cuando me enfrente al ganador del Brasil-Alemania. Creo que es así. Porque creo que la final... Probablemente contra Países Bajos, si no ocurre nada raro. Si es que llego también a la final. Pero creo que Países Bajos estaría por debajo de Brasil o de Alemania. En caso de llegar. Rashford ha subido a 90 de media. Rashford está haciendo un buen mundial, ¿eh?
está haciendo un gran mundial Marcus Rashford. Revisión de rendimiento, vamos a ver, si acabo de llegar. Acaba de empezar la temporada, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando de revisión de rendimiento? Esto viene arrastrado de la temporada anterior, pero ahora mismo no me puedes revisar nada. Ni me puedes echar por nada. No ha empezado la temporada aún, tranquilo. Estoy con la selección, dejadme en paz, tío, del Manchester United. Puerta por Cristiano. Adiós, el Madrid, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto da para título de vídeo? ¿El Real Madrid vuelve por Cristiano? No, da para título de vídeo, pero no. Ni lo voy a tener en cuenta, Ni lo voy a tener en cuenta. Hola. ¿Interés por Son Weisman? Bueno, yo ahora mismo no tengo interés en Weisman. Me ofrecen a Grealish y 4 millones por Wan-Bissaka. Grealish, recordemos, el City pagó 100 millones de libras por él, Casi 120 de euros. Y aquí en el juego me están ofreciendo a Grealish y 4 millones por Wan-Bissaka. Para que veáis el nivel ahora mismo de Wan-Bissaka. Espectacular. Bueno, acuérdense al final. ¿No se ha jugado nada todavía? Vale, pues... Escocia, Países Bajos. Debería ganar Países Bajos. Polonia, Irlanda, Londres, Polonia. En el nuestro creo que vamos a ganar nosotros. Suecia ha ganado Brasil. Yo dije que Brasil. Suecia ha ganado Brasil. No, Brasil ha ganado Alemania, perdón. Suecia ha ganado Estados Unidos. Y se van a enfrentar Suecia y Brasil. Y como yo ya... dije, Brasil ha ganado. Brasil ha ganado en penaltis, pero ha ganado. Es lo importante. Y Brasil... entiendo que será el rival en semifinales. Bueno, vamos a ver si podemos superar primero a España. Nos encontraríamos a Brasil y en una hipotética final a Países Bajos. Creo que el partido más difícil de los que queda es el de Brasil. Pero no hay que despistarse con España, Que España de repente te hace así cositas raras, te juega Morata y de repente Morata te hace un golazo o algo. Cuidado. Oye, se han vuelto locos en el mercado, 193 millones por Bruno Fernández. 193 millones por Bruno Fernández. Se están volviendo absolutamente locos. Cristiano en principio no está en venta, Wan-Bissaka no me interesa, Bruno... Me pone ahí entre 212 y 312 millones de euros. ¿De qué estamos hablando, tío? ¿Pero de qué estamos hablando, tío? Pero este juego ha perdido el realismo por completo, Voy a pedir entre 200 y 300 millones. Solo por la coña, por ver si pagan. Y por Fred, esto sí lo voy a negociar porque Fred sí quiero venderlo. Fred sí quiero venderlo, así que 30, entre 30, 27 y medio. 27 y medio puede llegar a pagar el Barça, ¿no? Espero que sí. El Barça está en ruina, pero aquí no está en ruina. Y el otro es España. Vamos a olvidarnos del Manchester United, vamos a volver al Mundial. Y voy a convocar a Mason Greenwood. Voy a dejar fuera a Stones. Voy a dejar fuera a John Stones. Y me voy a llevar a un Mason Greenwood que hizo un partidazo contra Escocia. Y que podría haber salido antes perfectamente a jugar, pero no lo tenía en el banquillo. A ver, España. Pues Españita va a salir con De Gea, Carvajal, Azpilicueta, Laporte, Jordi Alba, Rodri, Thiago, Marcos Llorente, Asensio, Oyarzabal y Gerard Moreno. Ojo, Marco Asensio es de la selección, pero bueno, ¿qué es esto? Llorente de centrocampista de la selección, pero ¿qué es esto? Pero bueno, increíble. Gerard Moreno en punta y no Morata, pero bueno. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Bueno, me parece un once reconocible de la selección española. Y nada, pues Inglaterra-España, chicos. ¡Inglaterra-España! ¡En cuartos de final! ¡Vamos! El centro de Luxo. Yo pensaba que no iba a llegar a nadie. Pero sí lo ha hecho Sancho. 1-0. Pues al descanso, chicos. 1-0. Partido más igualado que el de antes contra Francia. Poquitas ocasiones. Ha tirado una vez España. Hemos tirado una vez nosotros. Está siendo un partido muy igualado, Se va a decidir por detalles. Y de momento el detalle es el gol nuestro. Ojo, ha empezado el yoga bonito inglés. ¡Qué jugada! ¡Qué combinación! ¡Cómo hemos jugado desde la izquierda! Llegando hasta Henderson, que otra vez finaliza dentro del área marcando. Cuidado, qué pérdida de mierda, tío. La pérdida ha sido de estas que el portero se va a la banda y pega el pelotazo. ¡Vamos! Buen balón ahí de... ha sido Greenwood, ha sido Greenwood para Sancho. Que firma el 3-1. Tiempo de descuento, esto se va a venir con nosotros. Pita, ya, esto está acabado. Se va a venir con nosotros, chicos, esta victoria. Esta clasificación para las semifinales del Mundial eliminando a España. Era un partido que ha sido... el partido en el que hemos sido menos buenos. Se podría decir así, hemos sido mejores que España. Pero ese partido en el que menos buenos hemos sido de los que hemos jugado hasta ahora.
3-1 España. Ha sido un buen rival. Vamos a dejarlo en que ha sido un buen rival. Ha marcado ese gol Gerard Moreno, después el error estos, los horneros estos raros que hay. Y Brasil, ojo, va ganando a minuto 15. Lo más normal es que gane. ¿Os imagináis una remontada de Suecia? Yo firmo a Suecia como rival en semifinales. Nada, ni de coña. 0-3 ha ganado Brasil, ha ganado Países Bajos, ha ganado Polonia. Así que Países Bajos-Polonia por un lado, Inglaterra-Brasil por otro, final anticipada. Final anticipada porque Polonia y Países Bajos son peores selecciones que Brasil. Esto es así. Y lo que hay, oye, no pasa nada. Pero oye, yo creo que ya hemos hecho... Creo que hemos cumplido un buen papel. Llegar a semifinales ya es disputar el máximo de partidos posible, porque juguemos la... ganemos o no, jugaremos el tercer y cuarto puesto, en caso de perder. Así que, me parece que... con esto hemos hecho ya una gran competición. Y nos queda dar el toque definitivo, ¿vale? Nos queda dar el toque definitivo, que es ganar ahora a Brasil. Bueno, el toque definitivo no, nos toca... Nos queda dar el toque de... De meternos a la final, primero. El toque definitivo será la final. Pero es que Brasil, ojo, ¿eh? Brasil, ojo, a Brasil... Hombre, no creo que haya que temerla. Porque creo que hemos hecho una gran competición y que podemos ganar a Brasil. Pero oye, hay que ir con cuidado. Greenwood antes clave, saliendo desde el banquillo con esa asistencia para Sancho, que ha hecho el 3-1, el que nos ha dado el segundo gol de ventaja. Brasil, lo vemos aquí, Alisson, Emerson, Militao, Marquinhos, Alexandro, Casemiro, Fabinho, Artur, Rodrigo, Neymar Jr. y Gabriel Jesus. Pues 11 muy reconocible de Brasil, lo mejor que tiene Brasil a día de hoy. Casemiro, Fabinho, quizá un poco defensivo, es... Bueno, van a jugar en 4-3-3, Fabinho va a jugar de interior, pero quizá un poco defensivo en ese sentido. Pero cuidado, cuidado que Brasil tiene cosas, Rodrigo es bastante rápido, Neymar... Lo hemos visto en el Paris Saint-Germain sobre todo y... tiene cositas, ¿no? Tiene cositas Neymar, por lo que sea. Así que va a ser un partido duro este que vamos a ver ahora contra la selección brasileña en semifinales, chicos. A un paso de la final del Mundial. ¡Qué error de mierda de Henderson! La de tirarse el balón en largo, tío. Viene la pérdida de ahí. Ya ha pillado al equipo descolocado y ha marcado a Gabriel Jesús. Vaya mierda de pérdida de Henderson, tío. ¡Oh, el palo Sancho! Y el rechazo lo para Alisson. ¡Oh, recuperado ese balón Kane! Lo había perdido, lo había ganado la defensa de Brasil. Lo ha recuperado Kane, se lo ha dado a Sancho. Y Sancho marca otro gol más. Empate a uno, chicos, y de verdad, es que estamos siendo mucho mejores que Brasil. Brasil ha tenido una. Una ha tenido y ha sido un error de Henderson que me dio regalado el balón. Estamos ahora mismo muy bien, estamos muy bien. Y veo al equipo que puede ganar este partido. No me lo puedo creer, tío. El segundo tiro de Brasil va a ser esa mierda que recibe. Y se ha girado facilísimo a Gabriel Jesús. No lo creo, tío. ¡Oh, lo que ha salvado Alisson! ¡Uy, qué boquete ahí! ¡No, al palo! No puede ser. No, no, ¿qué es esto, tío? A veces el fútbol es muy injusto, tío. A veces es muy injusto el fútbol. Y en este partido lo ha sido muy injusto, tío. Qué injusto es que perdamos contra Brasil, tío. Qué injusto es, tío. Hemos sido superiores. Clarísimamente hemos tenido ocasiones más que ellos, muchas más que ellos. Es al palo de Foden, tío. Y las que ha sacado Alisson. Qué injusto es a veces el fútbol, tío. Han tenido una ocasión por un error de Henderson. Y han tenido otra que ha sido una mierda. Que ha recibido Gabriel Jesús y se ha girado dentro del área y ha sacado el tiro, tío. Qué injusto, qué pena, tío, me da esto. No merecíamos este resultado. Ni mucho menos, ¿eh? Ni muchísimo menos merecíamos este resultado. Joder, qué mierda, tío. Pues nada, se acabó el Mundial. Hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado. Bueno, queda jugar el tercer y cuarto puesto. No, no le importa a nadie el tercer y cuarto puesto, pero bueno, vamos a jugarlo a ver si al menos somos terceros. Nos llevamos la medalla de bronce. En este partido, Henderson, tío, Henderson. Henderson, en el momento clave, Henderson. No, no, lo has liado, Henderson. La ha liado Henderson en el momento clave. Mira que ha sido bueno durante todo el Mundial, marcando varios goles importantes. Pero no, tío, en el momento de la final, a los 5 minutos, regala un gol. Porque ha sido regalar un gol. Qué pena, tío, qué pena. Qué pena, qué pena. Cambio yo Gómez porque está cansado, no por nada. Pues nada, tío, esto es lo que hay. Esto es lo que ha sido el Mundial. Para Bardi. Y nos queda el tercer y cuarto puesto contra Países Bajos. Os dejaré con los mejores jugadores de este partido, a ver si al menos conseguimos ser terceros, pero, tío, qué pena. Qué pena, bueno, sí. No, viene ahora la debacle de este equipo, tío, viene ahora la debacle. No me lo puedo creer, tío. Estamos nosotros que no paramos de atacar. Y llega una vez Holanda, o Países Bajos o lo que sea, y marcan gol, tío, no me lo creo. 2-0 de descanso. Han llegado otra vez y se han marcado dos goles, básicamente. Pero es que, cuando digo han llegado otra vez, quiero decir, han pasado otra vez de su campo. El resto del partido hemos estado nosotros metiéndolos en su área. Primera jugada de la segunda parte, otro gol. Este equipo se ha venido abajo con lo de antes, Estoy flipando. Es que lo estaba viendo venir. Es la primera vez que pasan de su campo desde que han marcado el tercer gol. Y vuelven a marcar. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Es increíble. No sé dónde iba Maguire ahora. El equipo está hundido. El equipo está hundido. Vamos a hacer como que esto no ha pasado. Vale, vamos a hacer como que esto no ha pasado. ¿Vale? Nos ha eliminado Brasil. Hemos perdido contra Brasil. Y vamos a hacer como que esto no ha pasado. Me niego a pensar que este resultado es real. Porque es que no tiene ningún sentido. Solo ha habido una vez que hayan pasado a su campo y no hayan marcado. Una. Solo una. El resto del partido hemos estado atacando a nosotros, metiendo a Países Bajos en su campo, en su área. Vamos a hacer como que este partido no ha pasado. Bueno, perdemos contra Países Bajos. Bueno, pero lo importante, hemos perdido contra Brasil en semifinales. Eso es lo importante. Y avanza un día más, avanza hasta el día 18, porque en principio ya el día 18 ha terminado el Mundial. ¿Y quién ha ganado? Athletic Club, español, pero poneme algo del Mundial. Brasil, ha ganado Brasil. Pues han ganado los brasileños, pues mira, pues no me sorprende porque el rival era Polonia. Gana Brasil esta Copa del Mundo, chicos. ¿Tenemos resultado o algo? Jugador de la competición, Gabriel Jesús. Hombre, Gabriel Jesús en la semifinal que ha hecho contra mí. La bota de oro para Weghorst, que ha hecho 3 goles en la final, quitando a este tío. No sé quién habrá sido, pero ha habido jugadores nuestros que han marcado bastante. El equipo de la competición, a ver. Luxou veo, Szczęsny, Van Dijk, Marquinhos. Pero aquí solo veo defensas. Show, Van Dijk, Marquinhos, Alexander Arnold, Rashford, De Jong, Fabinho, Bergwijn, Gabriel Jesús y Weghorst. Hombre, me falta Jadon Sancho. De hecho, mira, vamos a ver las estadísticas de la competición. ¿Dónde está Jadon Sancho? ¿Es una broma esto o qué? Primero vamos a ver el resultado, porque si no me meto aquí no voy a poder ver el resultado. Ha ganado Brasil, pero ¿cuánto ha ganado Brasil? Quiero saberlo, tío. Brasil, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto ha ganado? 0-2, pues ya está. Era simplemente eso, simplemente quería saber cuánto había ganado Brasil, 0-2. Vale, ahora, goleadores y asistentes. Vamos a ver. Bueno, quitando que Weghorst ha hecho 6, el máximo goleador ha sido Sancho. Lo de Weghorst en la final, en el tercer y cuarto puesto es que no tenía ningún sentido. El máximo goleador de la competición ha sido Jadon Sancho con 5 goles. Y... ¿asistencias cuántas? Pues no son tantas, ¿no? No, no son tantas asistencias de Jadon Sancho. Me encantaría ver las estadísticas individuales, en plan, como se ven las del club, pero es que eso no es posible. ¿Sabes? Si entras al menú de plantilla aquí de la selección, no te salen estadísticas ni te sale nada. Ojalá, es una de las cosas que yo creo que debería incluir algún día. Algún día, cuando les dé por
interesarse en el modo carrera. Pero bueno, máximo goleador de nuestro al menos ha sido Jadon Sancho. Greenwood ha hecho 3 goles. Henderson ha hecho otros 3. Vardy ha hecho otros 3. Kane no ha marcado tanto, pero sí que ha dado 6 asistencias en los 5 partidos. Mason Mount 3, Greenwood 2, Grealish otras 2, Alexander Arnold por ahí con 2, Rashford otras 2. Porterías imbatidas no hemos hecho casi ninguna. De hecho, ni siquiera soy capaz de encontrar a Dean Henderson. Hombre, alguna hemos hecho en la fase de grupos, ¿eh? Alguna hemos hecho en la fase de grupos. No entiendo. Y en amarillas, bueno, a Henderson lo han sacado un par de ellas. Y ya está, tío. Pues eso ha sido el Mundial, chicos. Ha ganado Brasil. Hemos llegado a semifinales y, bueno, pues se puede decir que hemos hecho una buena competición. Creo que hemos hecho una buena competición con Inglaterra. Lo de Brasil ha sido injusto. Y creo que podríamos haber ganado el Mundial. Hemos estado cerca de ganar el Mundial. Para el próximo, pues bueno, seguiremos trabajando en algunos jugadores ingleses. Tenemos algunos en la plantilla de United. 3 de los 4 defensas son míos. El portero ahora mismo es mío y ya veremos si le damos la titularidad y vendemos a De Gea o algo. Seguiremos apostando, por supuesto, por Sancho, por Rashford. Greenwood está por ahí también. Tenemos jugadores ingleses, quizá fichemos alguno más en este inicio de segunda temporada. Y bueno, pues a partir de ahí que siga creciendo la selección y podamos competir por ganar la próxima Eurocopa. Chicos, gracias por ver el vídeo. El próximo día, el próximo sábado. Doy fecha. Apuntad. Papel y boli, apuntamos. Próximo sábado, 20 de noviembre, 7 de la tarde hora española, estaremos con el directo para comenzar la segunda temporada de Manchester United. Si hubiese algún problema o cambiase de fecha, os lo avisaré por Discord, quizá por alguna publicación aquí en YouTube. Así que nada, estaréis avisados de todos, estad atentos, porque en el canal, antes de que empiece el directo, tendréis un directo programado. O sea, aparecerá el directo programado para que pulséis ahí la campanita y os avisará cuando esté el directo. Así que nada, chicos, nos vemos con la segunda temporada de Manchester United. Game over.